Saludos, soy Lourdes Iglesias Russo y esta es otra edición de Así Él Es. En el programa de hoy continuaremos presentando situaciones e historias de la vida cotidiana que nos pondrán a reflexionar y en ocasiones nos harán recapacitar. Él se quedó contigo cuando fuiste desamparada y abandonada. Se quedó contigo cuando nadie creyó en ti. Se quedó contigo cuando todos se burlaban porque eras diferente. Se quedó contigo cuando el temor te paralizaba. Se quedó contigo aunque vinieron vientos fuertes y la tierra se estremeció. Se quedó contigo en el frío y soledad del hospital. Se quedó contigo aun cuando muchos tuvieron que partir porque había llegado su tiempo. Se quedó contigo cuando pensaste que ya no soportarías más. A él le describen así. Presta atención. Yo vivo en ti, en tu corazón. Cuando la vida parece no ir a tu manera, estoy ahí para consolarte en tu decepción y para enseñarte cómo vivir. La gente se refiere a mí como un amigo, una presencia celestial o alguien que escucha y habla. Soy un aliento enviado por Dios, llevándote a vivir un día nuevo. Él es poder de Dios aquí en la tierra. Él es el Espíritu Santo, el Consolador. Jesús dijo, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Hoy el Espíritu Santo está entre nosotros y en nosotros. Jesús en su humanidad no podía estar en todo lugar, pero el Espíritu Santo que nos envió es sobrenatural y está en todo lugar. Él sigue aquí en la tierra y quiere consolarnos, fortalecernos y acompañarnos hasta que Jesús regrese a buscarnos. No importando lo que suceda o tengas que enfrentar, contigo estará. Así le ocurrió al joven Julio Portillo, mejor conocido como Poeta del Cielo. Veamos. Hoy quiero compartirte algo muy importante. Yo no sé quizá cómo tú te sientes hoy, pero quiero decirte que Dios está contigo todo el tiempo. Hace un año, 21 de marzo de 2016, a mí me intentaron asaltar saliendo de un centro comercial. También me pegan un disparo que entró por mi costilla, me fractura la costilla, me hace una contusión en el pulmón. Yo salgo en el carro manejando y manejo 40 minutos, llego a un pueblo buscando un doctor. El doctor no estaba porque era el mediodía. Entonces hay algo muy impresionante porque yo con las chicas y me dicen, yo me tocaba el costado y no había sangre, porque si yo miro sangre, me desmayo. Entonces, llego con ellas y le digo, me intentaron asaltar y creo que me dispararon. Me quito la camisa y me dice, ah, sí, ahí tiene el agujero. Y ellas se quedan así como espantadas. Me llevan a un centro de salud, no había nadie. El doctor solo me tocaba la espalda donde estaba la bala porque no salió. Y solo me tocaba y yo le decía, no, no me toque. Deme algo para que a mí se me quite el dolor. Y sabe, llega mi papá, me monto en la ambulancia. Pero muchos dirán, ¿qué pasa en este momento? Ya habían pasado 40 minutos y yo no me había ahogado porque mucha gente en 3 minutos se muere. Yo iba en la ambulancia y en mi mente iba diciendo, Señor, no sé por qué pasó esto, pero te doy gracias porque tú eres bueno. Y te pido algo, por favor, ten misericordia de mí. Si te fallé en algún momento y no me di cuenta, hubo algún pecado oculto que no me di cuenta, si ofendí a alguien, aunque sea con mi mirada, perdóname. Pero si es tu voluntad llevarme hoy, hazlo. Pero te pido algo, no permitas que Satanás se burle de tus hijos. Esa era mi oración. Llegamos al centro médico privado y de pronto el bombero me dice, oye, el carro que viene atrás es tuyo. Y yo, no, ¿y qué era? La prensa. ¿Y qué hicieron? Llegó la prensa, dieron una noticia falsa de lo que a mí me había pasado. Llego al hospital, me esperan 5 horas para atenderme. Entonces pasaron 6 horas yo acumulando sangre en mi pulmón. Y 2 de los médicos dijeron, este muchacho, ¿por qué no se ha muerto?
Y eso fue impresionante porque, aparte de eso, me meten al quirófano, me hacen otra cirugía para sacarme toda la sangre. Yo soy muy blanco, si tú me puedes ver, pero perdí casi 2 litros de sangre y me puse pálido. Entonces, fueron 3 días los que pasé en el hospital y fueron los 3 días maravillosos de mi vida. ¿Por qué te lo digo? Porque ahí pude ver la mano de Dios. Dios nunca me dejó. Dios estuvo en todo momento. Mucha gente llegaba llorando diciendo, ¿por qué le pasó esto a este muchacho? Si este muchacho ayuda a la gente. Yo le decía, no le pregunte a Dios por qué, solo dele gracias porque estoy vivo. Aún ahí yo seguía publicando en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en todo, una carita feliz, compartiendo un video, compartiendo cosas para la gente para que se animara. ¿Y sabes qué pasó? 400 personas en cuestión de 2 horas nos estaban compartiendo las mismas imágenes que estaban en hospitales. Y eso es algo muy importante. Yo quiero hablarte a ti. No sé qué situación has pasado tú, si has pasado por un disparo, has pasado por una traición, porque tu mamá te dejó, tus papás te hirieron y todo. Quiero decirte, no te vas a morir por eso. Si estás con vida, Dios tiene un plan perfecto para ti. Y yo quiero hacerte una invitación si tú quieres hacer una oración conmigo en este momento. No sé cómo has estado, tu corazón cómo está, pero si este video ha tocado tu corazón, quiero que lo hagas conmigo y le digas, Señor Jesús, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Reconozco que te he fallado, pero hoy te pido perdón. Lava mi pecado, limpia mi maldad. Y me vuelvo a ti. Si tú quieres reconciliarte con Jesús, dile, Señor Jesús, aquí estoy de nuevo. Quizá me alejé mucho tiempo, pero hoy vuelvo corriendo a ti y te amo con todo mi corazón, me reconcilio contigo y quiero serte fiel hasta el día en que tú vengas. Que Dios te bendiga y recuerda, yo soy de Cristo, tú eres de Cristo y todos somos de Cristo. Todos somos de Cristo. Él prometió no dejarnos solos hasta que regresara a buscarnos. Porque así Él es. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, estuvo presente y acompañó a Julio Portillo en tan difícil situación. Julio le conocía y sabía que moraba en él. Su vida se preservó para que continuara con su asignación. Julio dedica gran parte de su tiempo a llevar la palabra de Dios por internet y las redes sociales y miles le siguen. El Espíritu de Dios nunca abandonó a Julio y a ti tampoco te dejará solo. Pero solo y olvidado se sentía Jacobo Ramos. Conoce su historia. Recuerdo como si fuera hoy que nuestra familia tuvo que mudarse para Estados Unidos. Soy original de Puerto Rico. Y cuando nos enteramos que nuestro mundo estaba cambiando, fue difícil entender que Dios no estaba cambiando. Pensé que Dios también se había olvidado de mí. Nos vinimos para Estados Unidos a vivir y estuvimos allí. Por primera vez tuvimos que hacer filas para poder tener que comer. Pasamos mucha hambre, pasamos mucha necesidad. Tuvimos que ir al sótano de una iglesia para encontrar entre las cajas una camiseta para ir a la escuela. En todo eso, siempre había una pregunta en mi mente. Siempre decía, Señor, ¿dónde quedaste? ¿Te olvidaste de mí? Esa era la pregunta que siempre estaba detrás de todo lo que estaba sucediendo. Yo pensaba que realmente Dios se había olvidado de mí. El que realmente se lo había olvidado era yo. Se me había olvidado lo que dice la palabra. Que nada nos separa del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte. Nada, 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 nada nos separa del amor de Dios. Recuerdo que cuando tenía los 16 años salí y pretendía tratar de buscar fuera de casa una salida, una solución al dolor que estaba viviendo. No solamente estaba molesto con mis padres, especialmente con mi papá, estaba muy, muy molesto con Dios, me sentía decepcionado de Dios. Pero ¿cómo se supone que uno acepte que uno está decepcionado de Dios? Especialmente si uno ha sido criado en la iglesia, si uno ha sido criado a entender que uno no se supone que diga esas cosas de Dios. Pero mi corazón tenía una amargura, un dolor que no podía soportarlo. Recuerdo que me fui para Puerto Rico a estudiar en la universidad y cuando estaba en la universidad todo estaba bien, me había aferrado a los estudios y me sentía cómodo porque había huido de mi dolor. Y pensé que esa era la salida a todo lo que estaba viviendo, pero nuevamente el dolor fue a visitarme allí. Tenía un rencor, un dolor, una decepción. Estaba molesto con Dios, con mi padre. Estaba molesto sobre todo con la iglesia. Sentía que todos nos habían dejado en el peor momento de nuestra vida.
algo sucedió. Porque un día, mientras yo estaba manejando mi auto, era tarde en la noche, mi segundo año de universidad, y sentía que el mundo había ido en contra mía. Y yo le dije, Señor, Dios, si te olvidaste de mí, si ya no hay manera de resolver el asunto, si me dejaste pasar el peor momento de mi vida solo, de aquí en adelante voy a vivir mi vida solo. Y en ese justo, preciso momento, recuerdo que era tarde en la noche, por primera vez yo escuché la voz de Dios. No puedo decirte que fue que la escuché aquí en mis oídos, la escuché en mi corazón. Estaba ya cansado de correr, cansado de huir, cansado de arrastrar tanto dolor. Y esa noche, por primera vez, yo escuché la voz de Dios que habló a mi corazón y me dijo lo siguiente. Jacobo, yo no he terminado contigo. Todavía yo cuento contigo. Yo pensaba que Dios no podía contar con alguien que se sentía tan fracasado, que había tropezado tanto. Yo sentía que Dios no podía acordarse de mí. Yo pensé que Dios se había olvidado de mí. Y Dios me estaba diciendo que todavía contaba conmigo. Y así mismo fue. Esa noche, estando en mi auto, yo comencé a llorar y le abrí mi corazón al Señor y le dije lo siguiente. Le dije, Señor, ya yo no aguanto correr un segundo más lejos de ti. Y de ahí en adelante tuve que correr para restaurar mi relación con mi padre, pedirle perdón. Y he visto cómo Dios ha devuelto lo que yo pensé que nunca podía retomar. Ha devuelto la paz a mi corazón. Me pude dar cuenta que Dios nunca se olvidó de mí, que siempre estuvo presente, que en realidad era que había permitido que el dolor me cegara de verlo a Él presente en mi peor momento de mi vida. Hoy Dios puede revelarte a tu vida. Hoy Dios se acerca a ti y te quiere enseñar a cambiar tu peor día en día de bendición. Dios quiere cambiar tu desierto en lugar de reconciliación y lugar de bendición para tu vida. Que hoy tú puedas correr a los pies de Cristo y te animo a hacer lo siguiente. Si hoy sabes en tu corazón que has permitido que el pasado determine tu futuro, si has permitido que el dolor y la amargura arrastren tu vida y te roben lo que Dios ha deseado darte, una vida abundante, que hoy tú puedas hacer esta oración conmigo y que podamos juntos decirle, Señor, permíteme comenzar de nuevo. ¿Qué tal si hacemos esta oración? Hazla conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que hoy vengas a mí, que vengas a mi corazón. Hoy te pido perdón por mis pecados y declaro que desde hoy en adelante te recibo como mi Señor, como mi Padre y como el Dios que cambia mi peor día en día de bendición. Padre, hoy entrego mi voluntad a ti y declaro que de hoy en adelante viviré días de bendición, de refrigerio, porque tú estás presente en mi vida. Hoy me rindo a ti, en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si le dices allí al Señor? Gracias, Padre. Esta fue mi historia, pero también se puede convertir en la historia tuya, porque no se trata de mí. Se trata del Dios que cambia nuestro peor día en día de bendición. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz.
acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada. Si acaso se te olvida o si acaso se te escapa, déjame recordarte que Jesús murió en la cruz por amor por ti. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dios nunca se olvidó de Jacobo, siempre estuvo presente. Su Espíritu Santo aquí en la tierra quería consolarlo y ayudarlo. Ahora, el Espíritu Santo en él da testimonio del amor de Dios por medio de sus canciones. Y una nueva canción entonó el también adorador
Steve Gordon. A continuación nos cuenta. Adelante. Quiero hablarte de un Dios que se preocupa por ti. Un Dios que te ama hasta en los pequeños detalles y que te prepara para cosas en tu vida porque Él nunca te deja solo. Yo recuerdo hace algunos años que pasé una situación en mi vida, una de las más difíciles, los peores días de mi vida, diría. Tenía una familia muy linda, mi esposa, una hija de año y medio, casi 2 años. Y mi esposa quedó embarazada y esperamos nuestro segundo bebé. Y era un tiempo muy emocionante. Mi esposa había hecho un embarazo maravilloso la primera vez y esperábamos grandes cosas. Después de más o menos 1 mes y medio de estar en estado, recuerdo que una noche soñé y pude ver a mi bebé. La vi, sus ojos lindos, abiertos. La vi y la contemplé. Y esa noche, ese día me desperté y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a tener una niña. Y me dice, ¿por qué? Bueno, yo la soñé, yo la pude ver, la pude palpar. Y quedó así en un sueño. Después de unos meses, mi esposa tuvo una situación crítica. Resulta que una condición que había tenido antes se le complicó y le dio una adherencia intestinal que provocó que ella parara en el hospital. Estuvimos en el hospital casi 2 a 3 semanas. Fue una situación grave y los médicos no nos daban una muy buena esperanza. Al contrario, me decían, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo posible por salvar a tu esposa. Porque la niña, bueno, ustedes son jóvenes y pueden tener más. Y entramos en una situación, yo como padre y como esposo, en una situación crítica. Me sentía desolado. Por el otro lado, tenía la responsabilidad de comportarme fuerte frente a mi esposa, pero esas noches yo llegaba a mi casa con mi hija muy pequeñita y cuando ella se iba a dormir, yo caía de rodillas y empezaba a llorar y decía, Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Qué pasó? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Será que vamos a salir adelante o no? Y recuerdo que después de unos 2 días en el hospital y viendo a mi esposa llena de tubos, llena de cosas en los brazos, totalmente demacrada, totalmente desnutrida, y con nuestra bebé en su vientre, recordé ese sueño y me acerqué a mi esposa y le dije, ¿te acuerdas de ese sueño que vimos a nuestra bebé? Me dice, sí, sabes, nuestra bebé va a nacer, nosotros la pudimos ver, Dios nos mostró algo a través de ese sueño para ayudarnos a pasar este tiempo difícil. Y de una forma increíble entró una nueva esperanza en nosotros y nos agarramos con fe de ese sueño, de eso que Dios había puesto en nuestra mente, en nuestro corazón. Y pasaron 2 días y vino una operación muy delicada y estábamos todos expectantes de qué iba a pasar, cómo iba a resultar. Y después de unas horas sale el doctor y dice, bueno, todo salió muy bien y la bebé aparentemente está bien, pero sabes, tuvimos que hacer muchos rayos X, muchas cosas, y eso puede provocar ahora que la bebé venga con problemas, pero vamos a esperar el tiempo. Pasaron los meses y llegó el momento en el que mi esposa iba a dar a luz y seguimos creyendo. Yo la había visto tan claramente en ese sueño, la había podido palpar y había podido ver sus ojos, la había podido ver perfecta y creímos en Dios y creímos que nos había hablado. Cuando nuestra niña nació y la pudimos ver, dijimos verdaderamente Dios no nos dejó. Sabes, Dios se preocupa en los detalles. Hoy mi hija tiene 9 años y es una niña perfecta, es una niña hermosa. Y sabemos que Dios no nos dejó solos pasar esa crisis. Y Él tampoco quiere hacerlo contigo. En los momentos que tú puedas pasar por una dificultad, por soledad, por una situación difícil, Dios está contigo. A lo mejor Él te ha estado hablando, ha querido mostrarte algo y tú no te has dado cuenta. Pero Él se preocupa por ti. ¿Sabes? Él es un Padre bueno. Él no es un Dios lejano, no es místico, no es una historia, es real. Y cada día a través de circunstancias, de sueños, a través de lo que dice su palabra, Él quiere enseñarte algo y Él quiere hablarte porque te ama y se preocupa por ti. Y sabes, Él tiene un plan maravilloso con tu vida porque tú no eres producto de la casualidad. Así que yo quiero invitarte a que te acerques a Él y le preguntes, Dios, ¿qué quieres de mí? Cuando te sientas solo y triste, dile, Dios, ayúdame. Y sabes, nunca, nunca te va a dejar solo. Él siempre va a estar a tu lado. Lo vas a sentir como una mano en tu hombro que te va a dar ánimo. Y las pruebas que vienen en la vida, porque la vida está llena de problemas, cuando estamos junto a Él, son más fáciles de llevar. Así que pídele a Él que esté contigo. Él quiere estar en tu corazón. Tú eres un Padre fiel. Yo te amo y te doy gracias, Señor Jesús. Que en tu
presencia estamos, Señor. Es la presencia de tu Espíritu que me recuerda tus promesas y me susurras al oído que estás aquí. Vamos, díselo. Conmigo. Es tu consuelo que me abraza. Gracias, Señor. Sanando todas mis heridas, me fortaleces, me aseguras que estás aquí conmigo. Yo tengo un Padre fiel, díselo, Él está aquí consolándome. Así es, Señor. Yo tengo un Padre fiel. Él está aquí abrazándome. Vamos, díselo con nosotros. Es la presencia de tu Espíritu. Recuerda tus promesas. Me susurras al oído que estás aquí. Vamos, dile conmigo. Conmigo. Es tu consuelo, Dios. Es tu consuelo que me abraza, sanando toda herida. Dios derramará de su Espíritu sobre toda carne, llenándonos de su poder para vencer. La presencia de su Espíritu Santo te recordará las promesas de Dios que te fortalecerán para continuar, como le ocurrió a Steve. ¿Pensaste que Jesús iría y nos dejaría solos? Su gran amor por nosotros, cuando tuvo que partir de la tierra, lo llevó a rogarle a su Padre Dios que enviara su Espíritu Santo para que no estuviéramos solos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Julio, Jacobo y Steve tuvieron que enfrentar situaciones muy difíciles, sin duda alguna, igual que tú. Pero ellos conocían y reconocieron que nunca están ni estarán solos. Recuerda, no estás solo, no estás sola. El Espíritu Santo se quedó aquí, mora en ti y está entre nosotros. Bueno, no habiendo tiempo para más, volveremos a vernos en nuestra próxima edición del programa Así Él Es. Gracias por acompañarnos y bendiciones.